Desde Doblajes y Mazmorras queremos agradeceros vuestro apoyo a todos aquellos que nos seguís cada semana. Queremos también dar gracias de una forma especial a todos los suscriptores, y para ello os mencionamos a continuación. Biletus 00, Membol, Rasta Yeti, Selvaya, Sayerre, Tizzag, General barra baja Caster, Yosu 33, y Miguel Díaz, Chamangato, Dark Cemento, Leboayas 777, Keltalas JGS, Risitas 1996, Un Mercy 11, Manuel Ral, Estabroguin BGG, Océano Rolero, Leon Villar, La Voz de Dante, con mucho amor, Hawkwine 23, Leumas Brisa de Hielo, La Cofradía del Vicio, y Miri 78, Anto 0622, Casaplan, Goblin barra baja enmascarado, Thundark, Orion 132, Meleli, Kenji Kondi, Mista Mitchell, Cucafera 81, KTCLSM, Golantra 2, Sin 1981, Perry el Hornito Pato, Parvus Domus, Luis Ángel Renes, Soryu 2S, Finyuki, Wallace McGregor, Enrique Dark Golgota, Toro de Pie, Berrebo barra baja Master, Seiki 2S, Lots of Flore, Omar Kinez, Proditio, Davin 320, Molero Cortes, Ferreice barra baja Game, Kiori, Rizibuki 2, MKI 91, Figura 8, Vicente L. Ruiz, Bifestiu 83, Albert barra baja G barra baja 73, Navazo, Jabalí 22, Desersan, Silvano barra baja RP, Stray Sayu, Tardos 84, Gurriato, Frank Harold, SRK Riox, Mark GPS, Sucotronic, Darth Sputz, Tato barra baja Joaquín, Lady Huron, Amorao barra baja Daniel GC, Luniel, Drogres, Roag 12. Si os gustan nuestros episodios, seguidnos en Twitch, seguidnos en Twitter, seguidnos en Instagram y suscribíos al canal en YouTube. Tampoco podéis faltar en nuestro servidor de Discord, en el que podréis hablar con todo el elenco de Doblajes y Mazmorras. Y si queréis apoyarnos a mejorar nuestro equipamiento, suscribíos gratuitamente en Twitch con Amazon Prime y renovad la suscripción si os habéis olvidado. Gracias por vuestro apoyo y esperamos que os guste el episodio. La emisión va a comenzar. ¡Muak! Bienvenidos a Doblajes y Mazmorras. Somos un grupo de actores y actrices de doblaje que jugamos a rol semanalmente. Sí, sí, al rol. Ese juego con dados de colores y miniaturas molonas. Nos puedes ver en directo los martes a las 7:30 en Twitch, en el canal de Rol NL. Y si quieres ayudarnos a mejorar nuestro equipo, suscríbete a nuestro canal en Twitch. Solo tienes que entrar en twitch.tv/rollnl y hacer clic en la estrellita que pone suscribirse y elegir el nivel de suscripción que desees. Y si tienes Amazon Prime, puedes suscribirte de forma gratuita con la opción suscripción gratuita con Twitch Prime. Y no te olvides de renovar la suscripción manualmente, ya que cada mes se desactiva. ¡Ay! ¿Qué pasa, gentecilla? Muy buenas, esto es Rol NL. Estamos en directo con Doblajes y Mazmorras como otro martes más.
¡Ay! ¡Qué locuras, qué locuras! Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué os voy a contar? Pero como siempre tenemos a las maravillosas y fantásticas voces de Doblajes y Mamorras. Ellas son Lucy, Des y Félix. ¿Cómo estáis, gente? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Con ganillas! ¡Expectantes, como la semana pasada! ¡Uy, música! Sí, sí. Nunca me acostumbro. Nunca te acostumbras a la música. Pues, ¿qué os iba a contar? Hoy vamos a jugar, como no tengo tiempo de nada, estoy en medio de una mudanza, tengo todos los trastos por todos lados. Me voy de vacaciones, estoy de vacaciones ya, pero bueno, no cuenta. Y tenemos a la mitad del otro grupo de vacaciones también, pues tenemos que, o sea, bueno, tenemos que rellenar, como en los fillers de los capítulos de las series, tenemos que rellenar con cosillas que se nos ocurran. Y entonces, pues... ¿Estás diciendo que somos el relleno? No, no, ¿es un relleno? No, que no os escuchen, el relleno son los otros. ¡Oh! ¡No habéis sabido! Da igual, a ellos les dirá lo mismo, no os preocupéis. Si no, yo no juego, no soy ventajista, si os mato a todos por igual. Siri, no tienes vacaciones de nosotros. No, es verdad, estamos todo el día dando coña. Sí voy a tener, desgraciadamente, como en la nueva casa no me llega el internet hasta el 10 de septiembre, pues vamos a estar 10 días sin, lo siento, no puedo hacer otra cosa. Pero vais a tener vacaciones de mí. Un poquito. Pero bueno, tampoco es mucho. Que como decía, como he tenido que rellenar tiempo con lo que sea, y de todas formas solo tenemos una hora para el episodio de hoy, vamos a jugar, ay, me duele en el alma, una cosa muy indie del gurú actual de los indies, porque el gurú anterior ya no está, porque como la cagó por las redes sociales y tal, pues para que veáis lo poco que les duran los gurús a los indies. Pues de John Harper, que es un juego bastante, bastante conocido que se llama Lasers y Sentimientos, que ocupa solo una página. Una página, ¿vale? Y lo podéis encontrar traducido en español por No Solo Roll. Está en la web de No Solo Roll. Está en PDF y ahora pondré en un momentito el... De hecho, lo voy a poner ya para que lo veáis. Aquí, estas son las reglas de Lasers y Sentimientos. Para que les echéis un ojo mientras nosotros estamos hablando. Bueno, gentecilla, ¿qué me contáis? ¿Qué me contáis? ¿Qué promocionáis esta vez? Venga, yo promociono que tengo dos combos. En plan, me han salido dos combos en dos días, which is nice. ¿Y qué ha salido en plan de los Super Things? Pues el álbum, y ahí hago ilustracioncillas. Así que si tenéis peques o cualquier cosa, pues estos son mis dibujos. ¡Yay! Nice. Bueno, solo los dibujos, color no. Color lo ha hecho mi amiga Laura. Así que eso, that's all. ¿Dónde se puede encontrar, Lucy? Kioscos, tiendas, pretty much everywhere, porque los Super Things están en plan... en todos lados. ¡Qué guay! ¡Qué fantastiquísimo! Hola. Y eso es todo. Muy bien. Félix, ¿cómo va Qualise, tío? Bien, estamos haciendo avances. Este sábado vamos a presentar licencia nueva, presentamos nueva serie y creemos que va a gustar bastante a la gente. Hace tiempo, desde 2008-2009, y la verdad es que la vamos a anunciar con los compañeros de Ramen para 2, que son un medio que trata un montón de novedades, ya no solo de anime, sino de videojuegos y de cosas chachis, y a ver qué tal va. El viernes estreno de capítulo y a partir de septiembre ya voy a presentar un calendario donde haremos streamings y seguiremos la partida de la Palatina, que me estoy viendo tus vídeos del tutorial de Foundry para poder montarme yo la sesión ahí en el Foundry. ¿Sí o qué? Y poder utilizarlo para hacer las partidas de la Palatina, porque, a ver, mola un montón y ya que lo habéis preparado es como vamos a explotarlo porque mola mucho y a la gente le gusta, así que vamos a juntar lo mejor de lo mejor. Así que podréis ver a la partida Palatina y podréis ver a Biletus también ahí dándolo todo con el sistema de Foundry que vamos a ir preparando ahí. Y esperamos tenerlo para la semana que viene. Y que me estoy viendo el vídeo con mucha paciencia porque hay muchos detallitos y tal. Sí, sí. Pero ahí estamos, preparando cositas. Bueno, lo que necesites, no tienes más que preguntarme. Eso sí, no te voy a decir cómo hackear las tiradas, porque si no, luego lo vas a aprender en los camaradas del caos y no, en plan, ¿sabes? Vaya, no podré salvar a Valdoma más veces. Claro, no, más veces no. Ya no sé, ya vas a tener que vivir en el purgatorio ese, macho, porque... No, porque he salido. Pero sí, ya me conocen ahí, ya tengo habitación reservada. Sí, sí, eres VIP ahí, no jodas. Des, ¿qué me cuentas, tía? Pues la verdad es que nada, no tengo ninguna novedad. Pues repite las del día anterior, que el día anterior dijiste algo. Hostias, en el chat están diciendo una cosa
Están diciendo, vacaciones de Sere igual a desdirige. Pues dirijo otra vez. Si os hace ilusión. Venga. Fantástico. Fantástico. Tengo una campaña por ahí de D&D, ¿sabes? Que nunca terminé de dirigir. 3.5, porque a mí no me gusta la quinta, lo siento. Danos. O no sé. Ah, pues era por cosas. Vale, fantástico. Ya lo hablamos. Bueno, pues cuéntame algo de la semana pasada. Que la semana pasada dijiste algo. Nada, la peli de Scooby-Doo, que yo no sé, no me he vuelto a fijar. ¿Sigue por ahí en las marquesinas anunciada? ¿La ha visto alguien? ¿La peli es real? ¿Existe o me la he inventado yo? Yo quería Hay verla. Hay memes en internet, así pero... que creo que existe. Bueno. Sí, juraría que está ya. Y también la serie esta cutrecilla que que estrenan un episodio dos... hoy no sé hablar, ¿vale? Estrenan como dos episodios cada semana, creo, en YouTube, de la serie esta de las muñequitas cavernícolas. Y ya está, porque es que no la llevo ni al día. No sé ni de qué va. Muñequitas cavernícolas. Sí, como de Mattel, en plan como las Monster High. Oh. O las... ¿Las Monster High son de Mattel? No tengo ni idea. Mira, que no tengo ni idea. Yo hago cosas, ¿vale? Yo hago cosas, tío. Ya está. Si me das el nombre, al menos lo investigaré. Bueno. O pues... lo investigaré más. No sé cómo se llama. Se me olvida. No pasa nada. Bueno, gente, vamos a empezar. Que nos queda poquito tiempo, nos quedan 45 minutos, que llevamos hoy de tiempo muy justísimos. Vale, pues vamos a empezar con el juegaco y voy a ir poniendo música del espacio, porque esto, obviamente, como os podréis imaginar, si se llama Láseres y Sentimientos, muy, muy fantasía no es. Vale. Sois la tripulación de la nave exploradora interestelar llamada Raptor. Vuestra misión, explorar nuevos mundos, establecer relación con formas de vida desconocidas, tanto amistosas como agresivas, y sobre todo defender al consorcio de planetas de los peligros que acechan en el espacio. Lamentablemente, el capitán Darcy está indispuesto. Ha sido poseído por la extraña entidad psíquica conocida como la otra cosa. Y debido a su situación, habéis tomado el mando mientras él se recupera en el módulo de enfermería. Vamos a conocer entonces al resto de la tripulación de esta nave. Esta nave que todavía no sabemos muy bien ni su... ¿cómo es? Pero sí vamos a conocer a la tripulación poco a poco. Y vamos a empezar. ¿Qué es? Vamos a empezar. ¿Quién era el rolón este? ¿Quién era el astronauta? El desodorante, soy yo. Eso. Muy bien, jugador 1. ¿Cómo te llamas? Axe. Ay, muchas veces te odio y otras te quiero, Des. Muy bien. En vuestra ficha tenéis unos desplegables que podéis elegir. Entonces, de entre las palabras que hay en estilo, elige una, por favor. Vale, estilo... Me gusta... Es que me gustan los alienígenas, pero también me gustan las cosas peligrosas, así que creo que me voy a quedar con el androide. Muy bien. Eres el androide Axe. ¿Para qué ha sido programado especialmente, Des? Axe. O sea, esto no es lo del rol, ¿no? O sea, lo de... No. Acabo de sonar en plan de esto es lo de la esto gente no es que tira dados. No me refiero a lo de científico tal, ¿no? O sea... No. Esta es una pregunta. No. Os voy a hacer preguntas sobre vuestros personajes. Vale, yo soy un... androide... de higiene personal, ¿vale? Estoy incluida en la nave para asegurarme de que los pasajeros llegan limpitos a su destino. Porque pueden contraer muchas enfermedades si no se quitan todas las bacterias que hay en los meteoritos, ¿vale? Porque los meteoritos son la mayor guarrería que has visto en tu vida. ¿Alguna vez has tocado un meteorito? Ni quieres.
Muy bien. ¿Cuál es tu aspecto? Pues... ¿Sabes R2D2? Me lo estaba viendo venir. ¿De acuerdo? Sí, pues algo así. Solo que la cabecita gira por completo en todas las direcciones. Vale. Que entonces, ¿qué tipo de rol tienes en la tripulación? Porque yo, estos que veo aquí, no me encajan, a menos que sea científico. Por lo no, de el que... de doctor, el de doctor, porque como me encargo de la salud y de la higiene. Vale, de acuerdo, pues ponle. Muy bien. Entonces, debes de elegir un número del 2 al 5. Con un número alto, eres mejor en el concepto lásers. Tiene que ver con tecnología, ciencia, razonamiento, pensamiento lógico, acciones serenas y precisas. Con un número bajo, eres mejor en sentimientos, que se basa en intuición, diplomacia, seducción, acciones impulsivas y apasionadas. ¿Cuál es tu número? ¿Y si me pongo un 2 y soy un androide súper sentimental? Vale. Así, pa. Vale. ¿Alguien se aburría el día de la programación de tu IA? O le dejó la novia, o el novio, ¿sabes? Entonces... Muy bien. Y en tu equipo, como no pega mucho porque eres un R2D2, pues cámbialo como quieras. ¿De acuerdo? Axe, te encuentras paseando por uno de los corredores de la nave Raptor. Cuando al final del corredor te encuentras con el segundo tripulante de la Raptor. ¿Te llevas bien o mal con este tripulante? Yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Quién no adora a un robot que mientras te pasa la cabeza por el sobaco te está diciendo: ¿te sientes bien, hijo? ¿Quieres hablar? De acuerdo. Al menos eso es lo que crees tú, Axe. Obviamente. Bien, el personaje con el que se encuentra es el del jugador 2, el marcianito. ¿Quién es? Lucy, ¿no? Sí. Vale, Lucy. De acuerdo, ¿qué estilo tiene tu personaje? Pues verás, soy un alienígena, pero muy... En plan, muy blob. Y me llamo Blob Blob Blob. Muy bien, Blob Blob Blob. No, Blob no. Blob Blob. Pues escríbetelo tú entonces, por favor. Muy bien. De acuerdo, ¿cuál...? ¿Por qué te encuentras en la expedición de la nave Raptor con esa extraña misión de defender al consorcio de planetas? ¿Acaso eres de un planeta parte del consorcio planetario? Puede ser... Espérate, que me he ido de personaje. Puede ser. Soy el que más pilota por aquí. Chum, chum. ¿Eso significa que sueles pilotar la nave? Sí. Esta nave y otras naves y naves que he robado, pero eso no lo puedo decir. No me rija mi abogado. De acuerdo, Blob Blob Blue. Entonces tu rol es piloto dentro de la nave. ¿Cómo te llamas con Axe, que es el androide higiénico médico de la nave, que se aproxima hacia ti por el final del corredor? Me da un poco de miedo, la verdad. Pero... distanciamiento social. No me gusta estar tan cerca de ella, porque seguro que quiere limpiarme entre las lorzas. Otra vez. De hecho, Axe, no tienes muchos registros ni de la especie ni del lugar de procedencia de Blob Blob Blue. Es un misterio para tu base de datos. Es más, no sabrías muy bien por dónde empezar si algo le pasase, si toda su densidad gelatinosa acabase por o cristalizarse o evaporarse. No sabes muy bien. ¿Cómo te lo tomas, Axe?
Lo importante es que no tenga mal olor. No, creo que huelo... ¡a limón! Eso es bueno, el limón desinfecta. ¿Verdad? A continuación, por favor, ponte las chanclas. Puedes pillar hongos del suelo. No sé yo si mis pies dan para chanclas. Vale. De hecho, los hongos te suelen pillar a ti, blub, blub, blub. De la puntuación de lásers a sentimientos, repito, lásers, tienes que elegir un número del 2 al 5. Lásers es tecnología, ciencia, razonamiento, acciones serenas y precisas. Y un número bajo sería más sentimientos, que es intuición, diplomacia, tal. Fíjate que lo he puesto al revés. Lo he puesto al revés en la ficha. ¡Ay, lo he puesto al revés en la ficha! El 4. El 4, vale. De acuerdo. Yo soy de... Me ha quedado clarísimo. De acuerdo. Ay, pues... tengo que cambiarlo, perdón. Pues voy a poner aquí sentimientos. Y en láser, láser, láser. Aquí, que ya le he puesto sentimientos. Y este tiene que ser... ¡Ay, la que he liado! No, no tendría que haberlo hecho así. Bueno, en fin. Bueno, no os preocupéis. No pasa nada. Le has puesto el 3. Pero bueno, es lo que pasa cuando haces una ficha en sandbox en 5 minutos, que no me he fijado en las reglas. Vale, no pasa nada. Mientras estáis hablando uno con el otro, se abre una de las puertas de la nave. Una de las puertas del corredor, una de estas puertas deslizantes, cuyo sonido es muy relajante para ti, Axie. Y de ella suena surge... como un buen spray desinfectante. Y de ella surge el tercer... surge el tercer tripulante. Tercer tripulante, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Cepo. ¿De apellido Ro? No. No, es solo Cepo. Como todos los androides, solo Cepo tengo un nombre. ¡Otro androide! ¿Eres otro androide en la nave? ¿Cepo? Sí, uno de última generación. ¿Qué significa eso de ser de última generación? Soy un androide preparado por el Consorcio de Planetas para establecer los primeros contactos con todas formas de vida. Mi labor es que la paz y que la palabra del Consorcio de Planetas lleguen a todas partes. Procurar que no haya conflictos. La paz es el medio de la prosperidad. Y la prosperidad es el objetivo del Consorcio de Planetas. Estos cabrones me han montado Spaceballs aquí en un ratito, ¿sabéis? O sea, han montado aquí a R2, a C3... Por... ¡Sí! Eso por no dejarnos preparar. ¡Ya! ¡Ya! ¡Madre mía! Bueno, vale. De acuerdo. ¡Ay! Espera. Si somos C3PO y R2D2, ¿podemos cambiarnos el nombre? ¿Podemos ponernos Pedroche y el otro? ¿Cómo se llamaba? ¿Los de Año Nuevo? ¿Que se vistieron como R2D2 y...? Bueno, da igual. Ay, no era sí, Ramón, ¿no? La Pedroche y el otro. El hombre este que cocina. Cocina, ¿no? ¿Chicote? Ese. No, Camacho no. ¿Chicote? No, era Chicote. ¿El que cocina? No, pero ¿era Chicote? Bueno, da igual. Es que ha adelgazado. ¿Sí? Juega con pues tomajes sí, y mazmorras, dijeron. Sería divertido. Vamos a hacer un one shot facilito. Claramente. En fin. Vale, de acuerdo. Sales al pasillo, Cepo, y ves a los otros dos tripulantes de la Raptor. ¿Qué piensas de ellos, Cepo? Bueno, cualquier compañero de viaje es bienvenido siempre que respete las normas de convivencia y las normas de expedición y las normas. Todas las normas tienen que respetarse. Y si nadie entra en conflicto, eso es bueno. Da igual con quién viajes, siempre que no recurra al belicismo. Muy bien.
Entonces elígeme un número entre lásers y sentimientos. Entonces. 5. 5. O sea, eres full láser. 5, ¿eh? Eres full láser. De acuerdo. Muy bien. El capitán Darcy lleva ya una semana de cicloterrano en la enfermería. Podéis escuchar los gritos al final del corredor. ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Piedad! Mientras grita, aterrorizado, debido a la conciencia que inunda su mente de la otra cosa. Está poseído. Y a veces su personalidad es terrorífica y no es él. Pero allí le habéis encerrado. Y no tenéis claro cuál es vuestro rumbo. De hecho, la nave es casi otra entidad más. Entonces, cread la nave. Debéis de elegir en grupo dos puntos fuertes de Raptor. Que puede ser entre bien armada, cazas, dispositivo de ocultación, escudos resistentes, excelentes sensores, rápida o veloz. Cualquier otra cosa que se os ocurra. Armada, por favor. Así. La velocidad es importante para llegar a todos los puntos de la galaxia. Pero a la mayor velocidad. Hay que ser rápidos en la expansión. Pero es importante tener láseres para hacer pum pum. ¿Vale? A mí todo me parece bien mientras huela a limón. ¿Vale? Láser pum pum y veloz. Nos valen. Con olor a limón. Con olor a limón. Bien, vale. Bien armada, rápida. Y ahora he elegido un problema. Puede ser consumo excesivo, es decir, que siempre necesita más cristales de energía. Puede tener unos interruptores súper delicados y la consola de mandos o cualquiera de sus dispositivos estallar a la mínima. Puede tener una reputación siniestra, ya que puede que el Capitán Darcy haya hecho cosas malas en el pasado. O puede que tenga un único módulo de enfermería y reparación y está siendo ocupado por el Capitán Darcy. Tiene una cápsula para huir unipersonal. Define unipersonal porque sois un gel de ducha, un rolón y un trozo de hojalata. Estas cosas también nos las dice fuera de pantalla, ¿vale? ¿Qué hemos hecho para que nos trate así? Por poner una pega, no sé. Yo pondría que come mucha energía, porque entre las armas y lo rápido que va... Pues sí, tendría sentido. Que le acabo en las pilas, oye. Muy bien. Los cristales de Duracell, sí, sí, sí. Vale, vale. Pues consume... Metanfetamina. Madre mía. Hay dos tíos en la bodega. Jesse, hacen falta más cristales para la nave. Ya. Por eso es tan rápida, claro. Madre mía. En fin. Estamos en todo. Estáis en todo. Muy bien. Cuando os miráis y... ¡Oiga! Ha pasado algo ahí. Y pasa algo que no os esperabais. Según los cálculos, no puede ser, no puede ser. La nave comienza a tambalearse, a vibrar. Los movimientos son muy agresivos y tenéis que agarraros a las paredes. Comienzan a sonar los indicadores rojos de emergencia de la nave. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Campo de asteroides! ¡Campo de asteroides! ¡Alarma! ¿Qué hacéis? Vamos a reducir la velocidad un poco. Espero que nadie haya fregado ese campo de asteroides porque se lo vamos a pisar. Vamos a ir
despacito y girando un poco la nave. Y sacando algún láser, por si acaso. Ay, 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 me voy rodando, no tengo frenos. Ah. Oh no, yo tranquilo, también me Axel. Estoy... Yo te cojo. Gracias, estás en todo y eso me emociona mucho. Me agarraré a la nave para que no te escurras por el pasillo. Vamos a girar la 90. Cuidado, blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Avanzáis por el pasillo hasta llegar a la sala de control, en la cual Bloblo te coloca sobre... ¿Cómo diablos son los asientos para un algo como tú? No uso asientos, yo soy todo el asiento. Soy la caja de mandos, estoy en todo y pringo todo. De acuerdo. Eso supone un cierto problema para ti, Axe, ya que toda la consola y todos los mandos de navegación están recubiertos de viscosidad verde, de moco. No pasa nada. En mi trabajo anterior limpiaba los teclados de la E3. No he pillado el... No lo he pillado, pero bueno, luego ya... La convención de videojuegos, en plan todos los gamers vale, plantando ahí vale, los doritos. Sí, vale, vale, sí. Ay, Dios. Vale, sí, me ha dolido, me ha dolido. De acuerdo. Lucy, Bloblo, vamos a hacer la primera tirada de láseres y sentimientos. ¿De acuerdo? Os voy a poner... Ya, yo te lo explico, tú no te preocupes. Os voy a abrir aquí el resumen. Y entonces, cuando quieres hacer algo arriesgado, tiras un dado de 6 para determinar cómo te fue. Tiras un dado más si estás preparado y un dado más si eres un experto. Bueno, yo supongo que eres un experto, ¿vale? Entonces, en tu estilo, abajo del todo, en la lista desplegable tienes que elegir experto, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿vale? Entonces, si estás usando... tira los dados y compara cada resultado con el número que elegiste. Vale. Entonces, lo que estás haciendo es bastante de ciencia y razón. Entonces tienes que tirar por láseres. Donde pone láseres, tienes que darle a clic encima de la palabra láseres. ¿De acuerdo? Y ahí los tenemos, un 4 y un 1, y no ha sacado nada y ha sido un fallo fantasmagórico. Pero tú tenías, déjame ver... tenías la mitad. Está fregado, me resbalo. Ah, no, no, perdón. Éxito parcial, 1. Ay, que no lo había visto. ¿Por qué? ¿Ha salido dos veces? Ah, no, vale, que yo lo tenía... No se me había actualizado. Sí, sí, éxito parcial. ¿Qué sucede con el éxito parcial aquí, con estas cosas indies? Lo consigues a duras penas, pero el director del juego te pondrá una complicación, un coste o un daño. ¡Ay, fantástico! Voy a cambiar un poquito la música, porque esto ya es demasiado relajante y quiero que esto... que no os durmáis. La complicación puedo ser yo que me pongo a limpiar a lo loco y no le dejo pilotar. No, porque eso ya simplemente sería... No sé, porque él consigue pilotar, pero algo se complica. Es más que... Es decir, pulso que... botones, aprieto botones al limpiar. Aprietas botones al limpiar. Y Bloblo, directamente consigues... esquivar con la Raptor la mayor parte de los asteroides. Te sientes bastante orgulloso de él hasta que comienzan a sonar un montón de alarmas, varios botones comienzan a iluminarse y ves como Axe está limpiando encima de la consola de navegación, dándole a todo. ¡Axe, no! ¡Déjalo! ¡Por favor! Este botón se ha quedado pegado. No hay manera de sacarlo. No sé qué pone, pero voy a pulsarlo repetidas veces a ver si se escurre hacia arriba. ¡El botón blep! ¡No! No sale hacia arriba, así que voy a proceder a sacarlo con una palanca. ¡No, Cepo. No! ¡Intento pararlo! Dime, Axe. ¿Tienes? Dime, sigue. ¿Tienes una palanca para sacar esto? No, pero mis dedos son mecánicos. Puedo intentar hacer fuerza, pero ¿es prudente tocarle los botones a Blob Blob? Blob Blob no tiene botones, solo tiene gelatina. Cierto. La nave se mueve a una velocidad endiablada y el impulso hace que acabéis volando por los aires y estrellándoos en las diferentes paredes de la sala de mando. La nave, desgraciadamente, ha entrado en hipervelocidad. Y para cuando has conseguido pararla y devolverla a una velocidad normal, todo el paisaje
ha cambiado. Os encontráis orbitando alrededor de un planeta muy extraño. Completamente incinerado por dos estrellas cercanas. No está ni siquiera en tus mapas de navegación, Bloblo. Y estás completamente perdido. Comienzas a escuchar los gritos del Capitán Darcy, proveniente del otro lado de la nave. ¡No! ¡Vamos a morir todos! ¡No! El alma de la fiesta. Eso me da mucha pena y quiero llorar. Si me disculpáis, estaré intentando quitarme la fuga de los lacrimales. Tú lejos de aquí, por favor. Suena una alarma de proximidad, Bloblo. Y para cuando miras a un lado de la pantalla, te das cuenta de que en los sensores aparece un indicador de que hay una nave espacial cercana a vosotros. ¡Atentos! ¡Venid! ¡Hay una nave! Estoy ocupado llorando. ¿Es importante? ¡Sí, mira la nave mientras lloras! ¿Cómo es la nave? ¿Puedo acercarme? Comienzas a tocar los paneles y... bueno, un dispositivo holográfico muestra la nave. Y es... una nave holográfica. Perdón, una nave orgánica. De la especie Krug. Una enemiga natural del consorcio planetario. Es una raza. Una extraña especie. Que no tiene mucha inteligencia, que digamos, y cuyo único objetivo es alimentarse de la biomasa del resto del universo. Son lo más parecido a parásitos y animales que tiene el universo. ¿Puedo sacar todos los láseres, por favor? Por supuesto, este juego se llama Láseres y Sentimientos. Dime, dime, Félix. Iba a hablar a Blue Blue. Blue Blue, no podemos destruirlos. Es una de las misiones más importantes para el Consorcio de Planetas, el Sindicato de Robots Embajadores al cual pertenezco. Que un androide como yo intente establecer un contacto pacífico con esta raza, si atentan contra nuestra integridad, entonces puede que tomemos medidas no pacíficas. Además, seguro que tienen familia y se entristece si no vuelven a cenar. Después dispararé a vuestros planetas. Y guardo los... Yo no tengo planeta. Eso no es muy pacífico de tu parte, Blue Blue. Me estáis tocando las pelotas desde que no está el capitán. Es que estaban sucias, ya te lo expliqué. ¡Ah, Dios mío! Escucháis de la habitación del capitán. Y además, Blue Blue, hay dos alarmas de proximidad. Miras a los paneles y la nave de los Krug ha lanzado dos esporas en vuestra dirección. ¿Qué hacéis? Vale, ¿qué hacemos? Porque quiero volver a sacar los láseres. No estoy seguro de esta medida. ¿Estás completamente seguro, Blub Blub? Blub Blub. Soy una gelatina, no puedo estar seguro de nada. Oís un ruido en el corredor. ¡Bum! Como si una gran plancha metálica estuviese chocando contra el suelo. Y escucháis la voz del capitán mucho más cercana. ¡Nadie me va a encerrar! ¡Nadie me va a encerrar! Escucháis golpes, como si algo estuviese destrozando las paredes del corredor. ¿Qué hacéis? Vale, yo voy a vigilar las esporas y voy a sacar los láseres de nuevo. Si se mueven, disparo. Voy a comprobar si Darcy se ha hecho pupita y necesita un sana, sana culito de androide. Te acompaño, Axe. Te lo agradezco. El apoyo siempre me viene bien. Llegáis al corredor y veis como Darcy se encuentra en un estado frenético. Tiene un tubo de metal, una tubería de metal en la mano derecha.
Y aún todavía ataviado con su bata de paciente que le pusiste tan metódicamente, Axe, está golpeando con su arma improvisada las paredes del corredor. Anda pesadamente y cada dos por tres está apoyándose la mano en la cabeza como si le doliese. De los ojos le lloran como una especie de mucosidades rojas. ¿Qué esperas? Que sea sangre. ¡Vosotros! ¡Ah! Y comienza a golpear las paredes de nuevo. ¿Qué hacéis? Señor, no debería tocar esa tubería. Debe de estar llena de bacterias. Por favor, póngala en el suelo y deje de llorar sangre de inmediato. Tranquilo, capitán. Le vamos a ayudar, pero necesitamos que se tranquilice. Hay que empezar con un buen diálogo y entendernos para saber cuál es el problema y profundizar en una solución. Podría preparar un té para acompañar la velada. Eso estaría bien. Haz una tirada de sentimientos, Cepo. ¿Y? Donde tienes los circulitos, pone a la izquierda láseres y a la derecha sentimientos. Si haces clic sobre la palabra sentimientos, harás la tirada de sentimientos. Te ha sacado un 5 y este es un fallo. Entonces, necesitas sacar... Ay, perdona, que ya sé qué ha pasado. ¿Cuánto tienes en sentimientos? Tiene un 5. Ah, claro, necesitas... joder, qué barbaridad. Tienes un número 5 y tienes que sacar un número superior. Entonces, como tienes mucho... ¿Tú te habías puesto mucho de sentimientos o de lásers? No, de lásers 5. Vale, entonces lo que sí, es que es lo que te quería preguntar. Entonces, ¿tú lo que eres mejor con tecnología, ciencia y razonamiento o eres mejor? No, eres mejor con diplomacia. Sí. Vale, entonces es que lo tendríamos que haber hecho al revés. ¡Ay, vale! Perdón, que lo he tirado al revés. No, has tirado bien. Lo que pasa es que el número se tiene que invertir porque yo he hecho la ficha al revés, ¿vale? Entonces, te pongo un 2 en láseres. En láser, en bloblo se queda igual porque un 3 se queda igual. Y a Axe. Me la acabo de cambiar yo. Vale, venga, ok. De acuerdo. Tira otra vez por sentimientos, por favor. Sentimientos. Y es un... perdón. Eres un experto negociador. Ponte en estilo experto. Las cosas me las tienes que decir tú. No suelo yo ayudar a los personajes, ¿eh? Excuse me. Vale, experto negociador. Y tira otra vez los sentimientos. Igual, éxito parcial, de acuerdo. Hay una complicación aquí, de acuerdo. El capitán... Te mira con los ojos inyectados en esa extraña sustancia. ¡Ah! ¡Estoy fuera de mí! ¡Estoy fuera de mí! Pero... ¡Oh, este ruido es insoportable! Tienes razón, tengo que controlarme, pero... Solo si consigo destrozar el ruido. Si te se acabó el ruido y volveré a mi habitación. Y levanta el tubo y golpea a Axe. Axe, ¿ves el tubo llegar hacia ti? ¿Qué haces? Hombre, intento rodar hacia atrás. ¿De acuerdo? Haz una tirada de láseres. Uy. Ruedas hacia atrás, Axe, y acabas rodando por el corredor, ya que en este instante Bloblo acaba de hacer una maniobra y la nave se ha desestabilizado y acabas rodando cual bote de Axe rodando por un pasillo. Y ruedas hasta el final del pasillo, donde golpeas uno de los paneles que se abre y acabas colándote por el conducto de la lavandería. Bloblo. Capitán, esto no es muy educa. Me voy rodando. No, Axe, cuidado. Capitán, ¿por qué ha agredido a Axe cuando intentaba ayudarle? Solo intentamos echarle una mano. Entendemos que como un ser de carne... Puede usted sentir y padecer, pero nosotros no tenemos la culpa y el protocolo nos exige poder atenderle y primero tener un diálogo en el cual poder saber cuál es el acercamiento. ¡No, más cállate! Adecuado. Y se da la vuelta y se dirige de nuevo hacia la sala. ¡Prefiero la cama! De acuerdo. Axe, ¿estás bien?
Axe acaba de perderse por uno de los conductos de la lavandería. Ah, estará en otra planta, no. ¿Crees que en la planta de abajo? En las paredes, y es que va rebotando. Ah, 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 ah. Sigo los ah, 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 ah. Bloblo, las dos esporas son posiblemente del tamaño de una nave menor. Es del tamaño de uno de vuestros reactores. Ahí dentro debe de haber demasiadas cosas. Y viajan a una velocidad endiablada en dirección a la carcasa de vuestra nave. ¿Qué haces? ¡Disparar! De acuerdo, haz una tirada de láseres. Voy. Vale. Disparas todos los láseres de la Raptor contra las dos esporas, pero no aparecen bien en los sensores, ya que no son material inorgánico. Están llenos de venas, membranas, piel, carne incluso, y tus sensores no las detectan correctamente. Después de muchos disparos consigues destruir a una de ellas y ves cómo la explosión se pierde por la inmensidad del cosmos, pero la otra de ellas consigue impactar, haciendo que de sus paredes, en las cuales surgen decenas de espinas, se claven contra la carrocería de vuestra nave, que acaba tambaleándose por todos lados. Oh, oh. Voy a llamar por megafonía a los droides. Hola, buenas. Tenemos un pequeño problema. Quizá inquilinos. Diríjanse a... ¿Abajo has dicho que se había...? Bueno. El impacto, la colisión ha sido en la sección inferior de la nave. Diríjanse a la sección inferior, gracias. Y al lado de la pared oyes un ah, 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 ah. ¡Qué rápido! Pepo, has notado el impacto. Lo has notado perfectamente. Y has escuchado el mensaje de Bloblo. ¿Qué haces? Hay que tomar contacto con aquellos que intenten ingresar en la nave, aunque sea indebidamente. Si tienen actitudes hostiles, luego tomaremos medidas. Pero antes tengo que encontrar a Axe. ¡Axe! ¿Dónde estás? Ah, ah, ah. Vale, por ahí voy. ¡Axe! Chocas contra un líquido. Chapoteas por todos lados. Y te das cuenta de que te encuentras en un túnel. Un túnel cubierto por agua. ¡Ah, del impacto! Se habrán roto varias de las tuberías de los anticongelantes. Más las grasas. ¡Oh, los daños son masivos! Empiezas a escuchar las alarmas del daño de proximidad de la nave Raptor. Y te encuentras en este corredor. Y comienzas a escuchar muchos ruidos a tu alrededor, de vapores saliendo de tuberías, de engranajes torciéndose. La nave ha sufrido daños severos. ¿Qué haces? No veo puerta ni salida ni nada, ¿no? Es que el corredor sigue hacia el final y hay como una especie de encrucijadas. Vale, le echo un vistazo a los daños, pero yo no soy ingeniero, soy un desodorante sobre ruedas, así que me voy hacia la salida para avisar lo antes posible de que la nave se está rompiendo. De acuerdo. Comienzas a dirigirte hacia la salida, pero fluir por el agua no es lo tuyo. Tus ruedas se quedan muchas veces ancladas en el suelo y no consigues avanzar. Escuchad los gritos de Cepo al final del pasillo, que ha venido a por ti. Socorro, tengo las ruedas mojadas, me voy a oxidar y seré un daño potencial y una fuente de infestación del tétanos para cualquier forma de vida de carbono. Y eso no me gustaría. No te preocupes, Axe, enseguida llego hasta ti. Esto no es más que un pequeño contratiempo. Encontraremos una solución. Bloblo, ¿qué haces tú mientras estás en la sala de control? Habéis sido abordados. Las medidas de organismos comienzan a brillar sobre la consola. Hay muchos puntos rojos. Muchos. ¿Tenemos armas dentro de la nave?
Sí, tenéis. Vale, puedo ver en el radar todos los puntos que hay. Hay demasiados. Sí. Voy a poner una cinta que pone Titanic en el DVD. Y vale, voy a cargar con los láseres contra la nave grande. Vale. Comenzáis a escuchar por megafonía, Axe y Zeppo, una especie de flauta mal tocada. Ti 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 ti. ¿Qué te iba a decir? Bloblo, entra a la sala de mandos el capitán Darcy de nuevo, y esta vez no parece estar en sí mismo. Esta vez parece completamente poseída por la cosa del otro lado. Sigue conservando su tubería y te mira con ojos inyectados en sangre. ¡Vais a morir todos! Y se abalanza hacia ti. ¿Qué haces? Me voy a dar un abrazo gigante para dejarlo atrapado en mí. De acuerdo. Cuando llegas hacia él, haz una tirada de láseres, por favor. Vale. Éxito parcial. Muy bien. Consigues llegar hacia él y succionarlo. La mitad de su cuerpo está dentro de ti y él grita ¡ah! Lop, lop. Sin embargo, te das cuenta de que era una trampa y ves cómo sonríe y toda su cara ya se ha deformado debido a la posesión de la cosa del otro lado. Y ves que en el brazo derecho, en la mano, ahora está agarrando un extintor. Zeppo, Axe, comenzáis a escuchar ruidos al final del corredor una vez que conseguís ya llegar el uno al otro. Y veis que al final del mismo, varias figuras acaban de aparecer. Todas ellas de piel pegajosa, brillante, algunos escamosa, altos y de complexión muy extraña. Extraños miembros, una fisonomía de anatomía que no reconocías. ¿En serio, Sere? ¿Ya estás con los reptilianos? ¿En serio? No, no. ¿En serio? No, esto no es un reptiliano, pero míralo. No tiene nada de reptiliano. Es, no sé, encima sonríe. ¿Qué hacéis? No tiene un aspecto... Ay, perdona. No tiene un aspecto muy sociable. Seguramente sea alguna especie de combatiente o alguna especie... Hola, somos los propietarios y los inquilinos de esta nave. ¿Qué os trae por aquí? Vale, esta vas a hacer sentimientos, pero va a ser sorprendido, ¿de acuerdo? Porque acaba de surgir de la nada y se está... no sabéis con qué os mira, pero está así como haciendo extraños movimientos animales. Sentimientos, sorprendido. Oh, no. Mira con curiosidad y de repente oís un ruido que proviene de la sección superior. ¡Ahora, maldito gel! ¡Acabarás congelado! La criatura mira hacia arriba y se lanza contra el techo, rompiendo las tuberías de ventilación, destruyendo el metal con unas garras que han surgido de sus dedos y perdiéndose en la sección superior. No hacen falta actos hostiles, es nuestra nave. No. Axe, luego tendremos que revisar eso. Estoy sobrepasado por la emoción porque mi módulo de sentimientos ha detectado la canción de Titanic. Esa es una canción humana, ¿verdad? Es una canción preciosa sobre el amor perdido, la juventud y un montón de muertes. Suena hostil, pero quizás le dé una oportunidad. Veis que del final del corredor comienzan a chapotear más figuras. Veis media docena más de estos alienígenas
dirigiéndose hacia el mismo lugar, que hacia la misma salida que ha abierto su, su predecesora. Vale, Bloblo, ves cómo con la mano derecha el poseído Capitán Darcy está a punto de vaciar el interior del extintor sobre ti. ¿Qué haces? ¿Puedo intentar quitárselo de alguna manera? Sí, bueno, será por tentáculos y por gel, ¿no? Blup, 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 blup. Voy a intentar comerme el extintor. Vale, haz una tirada de láseres. ¿Qué? Ah, me pareció la cara del señor. Muy bien, eso es un éxito. Acabas absorbiendo y deglutiendo el extintor y se lo retiras de las manos. Y él comienza a golpearte mientras también le estás absorbiendo. ¡Maldito! ¡No acabarás conmigo! ¡Ah! ¡Blop, blop, sobrevive! ¡Siempre sobrevive! Y justo cuando dices lo de siempre sobrevives, hay una extraña conmoción en la sala de máquinas. Un agujero se abre de una de las paredes de metal, que se rasga como si fuese un trozo de papel, y de la misma aparece un horrendo alienígena que te mira. Oh, oh. Te reconoce como materia biológica y se lanza contra ti. ¿No puedo usar de escudo al capitán? Ya lo tienes casi dentro, o sea... Voy a intentar expulsarlo hacia el bicho. ¡A parirlo! Pero pobre capitán, no lo pongas a parir, que el hombre se lo ha currado. A ver si es lo mejor, capitán. Vale. Un capitán tiene que ser devorado con su nave. Haz una tirada de láseres, por favor, madre mía. Vale. Escupes al capitán, que acaba siendo propulsado a reacción en dirección del alienígena. Su cuerpo choca contra el del alienígena y del mismo agujero surge media docena de alienígenas que se lanzan contra el capitán y comienzan a devorarlo con sobredimensionadas bocas y se comienza a surgir un baño de sangre por todos lados. Del mismo... bueno, de la puerta esta vez surgen tus compañeros Axe y Zeppo y estáis todos pendientes a esta escena. ¿Qué hacéis? Deberíamos huir, quizás. Ahora que está... Bueno, antes habrá que consultar con el capitán el protocolo a seguir. ¡Ah! Es que nos está al mando. ¡Ah! Eso es lo que dice. No quisiera que el capitán se ofendiera porque no tuviéramos en cuenta sus directrices. Vale, sí, vosotros consultadle. Yo alarma, voy a... alarma, alarma. Biotipos del capitán Darcy en estado crítico. Muerte inminente. Se pasa la autoridad al sistema automático. Sistema automático calculando. Sistema automático calculando. Autodestrucción en 3 minutos. Vale. Voy a intentar abrir una compuerta, la que sea, y tirarme al hiperespacio. Tengo curiosidad. Voy a sobrevivir. Tengo curiosidad por saber qué forma adopta Blob 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 sin gravedad. Vale. Blob Blob abre una de las puertas que dan hacia el exterior. Se mete en otra, en la galería del túnel de decompresión. Cierra la puerta anterior. Abre la puerta sin ponerse ningún traje y salta al espacio. ¿Lo veis? Desde, digamos, el limpiaparabrisas de la nave, veis a Blob Blob como un algo viscoso que al instante comienza a congelarse debido a la temperatura del espacio. Comienza a hacerse sólido y debido a la baja y a la inexistente presión se destruye en mil pedazos y mil cristales que comienzan a liberarse frente a los cristales de la nave. Blob Blob siempre en vuestros corazones. Axe, Zeppo, ¿qué hacéis? Zeppo, ya sabes lo que dicen. La curiosidad mató al Blob Blob.
No lo conocía, pero creo que lo usaré más a menudo. Bueno, nosotros no tenemos necesidad de soporte vital, así que te propongo lo siguiente. Salgamos e intentemos mantenernos en lo que es una parte segura fuera de la nave, ya que va a destruirse. Dijisteis que solo había una cápsula de escape, de todas formas. Es verdad. Podemos usar la cápsula de escape que no ha usado Bloplop. Pero es solo para una cosa, persona, gel. Tengo una idea, Axe. ¿Tienes un dispositivo de memoria extraíble? Te ofrezco conservar tu memoria y llevarla al siguiente dispositivo higiénico. De acuerdo, pero trátame con cuidado, por favor. Necesito estar a una buena temperatura, que no me dé el sol, y tampoco puedo estar expuesto a líquidos corrosivos. Sin problema, guardaré tu dispositivo de memoria dentro de mi capacidad torácica. Y si pudieras, por favor, añade un ambientador con olor a limón. Si lo encuentro antes de que se destruya la nave y de sacar la cápsula, procuraré buscarlo. Siempre llevo uno al cuello. Me lo puso mi creador. Ah, pues usaremos ese. Vale. Desconectas a Axe, sacas el pequeño dispositivo de memoria, te lo metes en la caja torácica y ves cómo los alienígenas han acabado con el capitán y comienzan a mirarte deseosos, Cepo. Axe se permanece estático, todas sus luces se apagan y cae al suelo, rodando de nuevo en dirección a la pendiente del corredor. Cojo lo que es el cuerpo de... No lo necesitas, como te ha dicho. No, para lanzársela a los bichos. Sí, para que se distraiga, quizás voy a la cápsula. Nos ha jodido. Coges el cuerpo, lo lanzas a los bichos, chocas sobre uno de ellos, lo miran, lo tocan. Y le echo un chorro de spray para el aliento. Le echan un chorro. Comienzas a escocerle a uno de ellos y se lanzan contra ti destruyéndote. Aprovechas ese espacio, Cepo, para lanzarte con toda la velocidad que tu cuerpo de androide permite hacia la cápsula de escape mientras suena los últimos coletazos de esa fantástica canción que se ha puesto Blo Blo. Y aquí... Aquí lo dejamos, ¿de acuerdo? Porque no tengo tiempo para más. Yo lo siento, iba a hacer esto... ¡Quiero huir! ¡No quiero que me mates a otro personaje! Vale, gentecilla, ¿qué tal? ¿Qué tal lo habéis pasado? ¡Muy bien! Está muy bien. Vale, vale. Ha salido mal por Bloplop, pero ha sido muy precipitado. Es que no sabía si al final teníamos la cápsula o no, y digo, pues mira. Cuando lo he dicho, solo he dicho, ¡ah, venga! Sí. Vale. Bueno, gente, que me tengo que ir, que ha sido un placer, como siempre. Estos grandes jugadores y jugadoras son Doblajes y Mazmorras. Ellos son la caña, ellos y ellas son la caña. Tienen un montón de redes sociales, tienen un montón de proyectos, como habéis visto al principio. Seguidles, darles amor y cariño en Twitter, las redes sociales, a sus personas personísimas. Y, bueno, a nosotros también seguidnos, dando suscripciones, todas esas cosas, ayudándonos con lo poco que podemos. Y nada, nos vemos el jueves con Hellfrost. Esta vez, a ver si, porque tenemos la negra con Hellfrost. Y a ver si la cosa continúa. ¡Decid adiós que nos vamos! ¡Adiós que nos vamos! Muchas gracias por estar ahí.